Continuamos hablando de los incidentes suscitados ayer en el municipio de Sacaba. Esta mañana en la revista nos acompaña Wilder Vargas, director de tráfico y vialidad de este municipio. Buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué fue lo que sucedió ayer entre transportistas en Sacaba para que lleguen a las agresiones? En principio, muy buenos días. Gracias por la invitación para poder aclarar algunas ponencias distintas y encontradas dentro del transporte libre, dentro del municipio de Sacaba y el transporte federado. Cabe mencionar que el municipio de Sacaba, como información general para toda la población cochabambina, no existe aún un transporte libre legalmente establecido y reconocido dentro de nuestro municipio. Evidentemente, ayer en la mañana hemos tenido la intervención a nivel federación, a nivel departamental, por parte de los representantes. Sin embargo, lo que nos sorprende a nosotros es que empresas de radio móvil fueron los que realmente fueron lastimados o dañados el día de ayer, el radio móvil Sacaba en particular. Esa empresa de radio móvil sí está reconocido dentro de nuestro municipio con una ordenanza en la cual el municipio le ha otorgado inclusive parqueos. Y por parte de las autoridades del municipio, no, esta empresa no ha sido molestada. Esta es la ordenanza 0121-2005 que reconoce al radio móvil Entra Sacaba justamente. Ayer esas unidades estaban volteadas, en algún caso vidrios rotos. Y lo que el transporte libre de Sacaba está pidiendo de que pueda ser incluido al comité para también tomar decisiones. ¿Hay la posibilidad de que el transporte libre pueda formar parte de este comité? Para aclarar, antes de, como le digo, en Sacaba, transporte libre en sí, los oriundos o los que son de Sacaba no han protagonizado ningún tipo de confrontación con los federados o los denominados federados. ¿Por qué razón? El Coriuma 2, que nació como transporte vecinal, cuando se hizo los operativos correspondientes, se hizo la notificación para que puedan regularizar su sistema legal o en el municipio de Sacaba. Sin embargo, hay una ley, hay una ordenanza, la 016-2015, que establece los requisitos para que puedan habilitar nuevos servicios. El municipio de Sacaba no se ha cerrado en ningún momento para poder admitir estas solicitudes de nuevas líneas. Recalco, transporte libre en Sacaba aún no existe, no está constituido legalmente en Sacaba, ni ha nacido a la vida jurídica en Sacaba. En razón a ello, en este caso, el transporte denominado, así por así decirlo, libre o vecinal, el Coriuma 2, está en la categoría de minibuses que tenemos en nuestra ordenanza, establecidos los requisitos. Presentó los requisitos, se ha ido analizando su carpeta, ha habido algunas observaciones, se ha ido subsanando, ellos han ido subsanando, no solo ha sido la Coriuma 2, línea 303, Patujú, y una empresa de radio móvil 4 de junio que empezaron a regularizar su situación legal en Sacaba. Mal o bien podemos decir que hay transporte libre en Sacaba. A nivel local no existe dentro del municipio de Sacaba. Posiblemente de Cercado a Pacata, de Pacata a Cercado exista algún servicio, pero ni los que prestan o cruzan la frontera de Sacaba han regularizado su situación legal dentro del municipio. Lo que usted me quiere decir, señor Wilder, es que el transporte libre en Sacaba no existe, existe y que legalmente no son pobladores de Sacaba, ¿es ilegal? No, dos, puntual. Transporte libre legalmente establecido y reconocido no existe aún en el municipio de Sacaba. Sin embargo, la demanda que está haciendo a nivel departamental el transporte libre, cuando se hizo el proyecto de ley hace dos gestiones antes de su promulgación de la gestión 2014, cuando se trabajó este proyecto, aún no existía el transporte libre legalmente constituido. En la gestión 2014 se promulga esta ley de la creación del Comité de Transportes. Hasta entonces no existía, solo podía, a invitación de organizaciones, se podía establecer algunas rutas fijas. A partir de la gestión 2014, se hace el comité justamente para ordenar el sistema de transporte dentro del municipio de Sacaba. En razón a ello, estamos trabajando actualmente en el proyecto de reordenamiento vehicular dentro de nuestra jurisdicción, en tema de rutas, de las distintas líneas que operan dentro de nuestro municipio. Y en nuestro municipio son más de 5 sindicatos establecidos con sede en Sacaba: el Santa Rosa de Lima, el Sacaba, la 222,
21 de septiembre, el señor de Malta. Son 5 con sede en Sacaba, en los distintos distritos de nuestra jurisdicción. Entonces, ellos son los transportistas que actualmente operan dentro de la localidad de Sacaba, como por así decirlo, como transporte organizado y sindicalizado. Ayer el Transporte Libre de Sacaba ha denunciado que hay un monopolio en este municipio por parte del transporte federado. Bueno, puede haber esa visión de parte de Libre, como también a la inversa puede ocurrir, pero en nuestra visión, nosotros no nos parcializamos a ninguno. Hay alguna solicitud que ingresa, ya sea de Radio Móvil como empresa ni personal, admitimos la solicitud, se analiza, entonces nosotros les explicamos hasta el procedimiento que debe de seguir para continuar y hacer legal, ya sea su empresa o el nuevo servicio, en este caso que es de ruta fija, y que no hemos negado de ninguna manera a ninguna institución o a ningún transporte vecinal que hasta ahora está surgiendo dentro del municipio de Sacaba. Como alcaldía, ¿cómo califican el accionar y los enfrentamientos que se produjeron ayer en Sacaba, en pleno centro de la ciudad? Lamentamos todo hecho de violencia. Como autoridades lamentamos, no es fructífero. Tampoco se han agotado todo, por así decirlo, todas las instancias legales correspondientes en razón a que el transporte libre no se ha constituido o no nació a la vida jurídica dentro del municipio de Sacaba. Lamentamos y llamamos a la reflexión a ambos sectores, tanto al federado y a Libre. Uno, reflexionar en el sentido de que pueden nacer nosotros, dentro de nuestro reglamento, estamos nosotros prestos para coadyuvar a que puedan regularizar su situación legal. Por otro lado, al transporte sindicalizado, indicarle también de que pueda, por favor, en caso de que haya provocaciones de un lado hacia el otro lado, no ceder, no caer en ese juego de tú me provocas, yo te provoco. Y hoy se prevé que haya una reunión del Comité del Transporte. ¿Van a estar presentes? ¿Va a estar presente el Transporte Libre? Sí, ha sido invitado por nuestro presidente del comité, el señor alcalde Humberto Sánchez, ayer cuando sosteníamos una reunión a las 16 horas. Se les ha invitado para las 7 de la mañana, que es la sesión ordinaria del comité. Por ley, cada primer jueves sesionamos el Comité de Transportes en el municipio. Están invitados nuevamente, el alcalde les pidió que expongan su ponencia, ya sea su petición o su reclamo correspondiente. Entonces, el Comité de Transportes va a atender, ha atendido en muchas ocasiones, pero también aclarar, ¿no?, que dentro de las audiencias que ellos han nominado, han mencionado algunas líneas que ya tienen establecidas, pero hasta la fecha no han demostrado con documentación fehaciente que indica esto, nosotros representamos a esta línea, está ubicado en esta en este distrito, en Sacaba, entonces, por lo tanto, tampoco nosotros podemos decir, sí, de verdad, es realidad lo que ustedes hablan. Gracias por habernos acompañado esta mañana, al director de Tráfico y Vialidad del municipio de Sacaba. Tenemos consejos en la revista.